Ok, pibes. Pues bueno, estamos aquí en la parte final de esto del Meron Slock. Y pues bueno, yo les dije en el inicio que iba a ser la misión final en una sola parte, pero no. Rápidamente fui a YouTube a buscar la misión final y la gente que sabe, o sea, esos locos que hacen speedrun y que no mueren para nada, lo hacían en 20, 25 minutos mínimo. Entonces, yo que soy mortal y que yo sé que voy a estar en algunas fases un poco atascado, yo sé que esto va a ser más de media hora, así que pues vamos a dividirlo en dos partes. Lo bueno es que la misión tiene una parte donde se detiene el gameplay, donde se hace todo más relax, así que yo creo que hasta ahí voy a dejarle corto y pues yo le sigo. O sea, yo voy a hacer la misión así de golpe, pero pues ustedes van a ver una parte y luego ya de ahí vemos la van a ver la otra parte después, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar la misión final. Bueno, ya pasamos esa parte complicada. Esta misión empieza muy bastante complicada con esos aviones azules que disparan esos misiles que te persiguen. Luego aquí tenemos esta parte, que bueno, esta parte también se complica, sobre todo por los helicópteros, no tanto por ejemplo, esta fase donde están estos como carritos así. Esto no tiene problema porque pues te puedes mover libremente. A ver. Aquí no hay tanto problema, solamente hay que estar. No hay que dejar de disparar, eso sí. Por ejemplo, este helicóptero, bueno, este no está tan complicado. Hay unos que disparan más rápido. Bueno, este ya eliminado. Aquí no hay tanto problema. Y bueno, aquí estos son los complicados. Vean estos locos cómo se mueven. Aparte que el camión estorba porque van saliendo soldados que lanzan granadas. Pero vean, o sea, si se dificulta. No, ya me pegó. Ni modo. Es que vean cómo se mueve el avión. Se mueve. No, ya. Adiós, avión. Bueno, me quitaron el vehículo. Y les digo, eso sí se pone complicado. Bueno, esto es mejor, no les hago caso porque no van a dejar de disparar su especie como de cohetes. Bueno. Bueno, aquí este cañón es fácil. El siguiente también. Y este también es un cañón. Este también es fácil. Aguas con la bala. Ahí está. Bueno, este con cohete. ¡Cuidado! No vi que había disparado. Bueno, voy a perder la primera moneda. Bueno, este también es complicado. Los misiles te siguen, así que hay que eliminarlo. O sea, hay que darle a la máquina y a los cohetes, porque si no, esos cohetes son difíciles de esquivar. Ok. Bueno, me dan otro vehículo. Ok. Bueno, esta nave es la que sale en el primer juego, en el nivel 2. Esta nave que sale bastantes veces en la saga. Si no me equivoco, creo que también sale en el 2, ¿no? Esta nave. Bueno, no me acuerdo. No, creo que solamente sale aquí en el Metal Slug 1. No, no sale tanto la nave. El que sí sale es el Alien O'Neill, algo así. Que es el calvito ese que tiene la metralleta y que sí es un soldado muy, muy complicado de vencer. Creo que él sí sale en todos los juegos. En el 5 creo que no sale, porque pues el 5 saben que es el ejército ptolemaico. Y en el 4 creo que tampoco sale, porque es bueno, del que quiere hackear el sistema e impartir terrorismo por medio del internet. Creo que es Magnus o algo así, el villano del 4. Pero bueno, creo que en esos dos no sale porque. Bueno, en el 6, este chavo, bueno, el calvito creo que sí sale. Y en el 7 también sale. Y de hecho, en el 7 es donde tenemos la batalla más legendaria con él. Porque, bueno, es en vehículos gigantes. Pero bueno, eso ya es hasta que lleguemos al 7. Obviamente voy a subir todos los originales, ¿no? Del 1 al 7. Los voy a subir. Y de hecho, bueno, el 3. Yo creo que a lo mejor el 3 lo voy a volver a subir.
Pero porque, bueno, el 3 tiene algo que tiene aquí o que implementaron, es esto de los caminos o de las rutas diferentes. Entonces, bueno, el 4, la verdad es que ese juego casi no lo he jugado. De hecho, el 4 es el que menos, bueno, o sea, bueno, yo también me dejé llevar por la opinión popular, pero el 4 como que es un juego muy, es el menos querido de la saga, ¿no? O sea, el 4 es el que menos fans tiene o el que recibe más hate. Entonces, bueno, yo personalmente como que eso a mí me predispuso mucho y pues bueno, yo al final no, pues no lo jugué. O sea, bueno, sí lo jugué, pero no lo jugué tanto como estos. O sea, yo el 3, el 1, el 2, pues me sé todas las misiones, todas las fases, todos los jefes. O sea, sé de qué trata cada nivel, cuál es el jefe, qué fases tiene, ¿no? Pero el 4 ya casi no lo jugué mucho. Y yo creo que eso tiene una explicación muy fácil. Bueno, yo ya se los he contado. En mi casa hubo maquinitas. O sea, estas maquinitas que le echabas una moneda y jugabas, ¿no? Entonces, en esas épocas, esas maquinitas pues estaban unos juegos como que alterados. Vamos a decirlo así, modificados. Entonces, ¿qué había? Había un Metal Slug. O sea, el 2 y el 3 y el X. Tenían una versión que te hacía que te daba el personaje así gordo, pero que tenía el disparo de shotgun infinito. O sea, y eso hacía que el juego fuese muy sencillo. Entonces yo creo que por eso también, al menos en mi caso, por eso el 2 y el 3 son como que los que más he jugado, porque como eran más sencillos, pues el peso te duraba más. En esas épocas tener, no sé, 5 pesos era como que ser millonario, ¿no? Uno cuando es niño, ¿no? Entonces, pues solamente tenías que administrar bien tus monedas. Entonces yo me acuerdo que yo prefería jugar juegos que me pasara o que le avanzara mucho para aprovechar esa moneda. Había un juego que se llamaba Spin Master y ese juego yo me lo acababa con una moneda. Entonces lo jugaba mucho porque pues me entretenía como unos 30, 40 minutos también en el Snow Bros. 2. Yo ese juego también lo terminaba con una moneda. Y también otro que se llama, bueno, no se llama, es el Neo Bomberman. Había un modo que era de lucha. Y ese yo también me lo acababa. Y ese sí duraba un buen, creo que duraba como una hora y cacho. Y con ese me entretenía bastante chido. Entonces, bueno, volviendo al contexto, pues solamente había dos Metal Slug modificados. Entonces lo que es Metal Slug 1, 4 y el 5 no tenían eso. Así que pues por eso como que no, pues no los jugué tanto como estos, ¿no? Entonces bueno, el chiste es que, bueno, ya estamos aquí en el espacio y aquí no voy a cortar. Tengo que avanzar un poquito más. Donde yo le pienso cortar es donde pasamos, o sea, entramos a la nave principal y pasamos como un túnel bastante loco donde salen un buen de naves y así. Y una vez que dejamos el cohete, dejamos todo esto de los cohetes así. Ahora sí, ahí le corto, va. Bueno, esta fase está horrible. De hecho, bueno, esto yo no lo sabía, que si apretabas el botón de saltar con esta nave, activabas como una especie de aceleración. Y eso está chido, pero pues no tienes que, tienes que tener cuidado porque si presionas saltar y disparar a la vez, pues sacrificas la máquina para que haga una explosión y elimines enemigos. Eso nunca entendí por qué lo metieron, pero bueno. Bueno, el chiste es que, bueno, volviendo a los de maquinitas y eso, pues el chiste es que yo el 4 casi no lo he jugado. Pero bueno, el chiste es que, o sea, volviendo ya al tema principal, les digo que a lo mejor en Metal Slug vuelvo a subir la historia porque tiene muchos mapas alternos, o sea, todos los niveles tienen distintos caminos. Entonces, por ejemplo, el nivel 1, yo me voy por el camino del barco. Pero el camino complicado es uno donde te metes con un submarino a tierra sub, bueno, a mares subterráneos. Esa parte es complicada. Pero pues como aquí tenemos créditos infinitos, o sea, no tenemos que gastar dinero, pues sin problemas juego. O sea, yo juego Metal Slug y me gusta. Pero pues yo sé, yo soy consciente de que terminármelo con 1 o 15 monedas, pues no va a causar la diferencia. Esto es solamente para entretener. Entonces, pues el 1, perdón, el nivel 1 pues tiene esa parte. El nivel 2 pues tiene una parte que sí es una misión alterna, pero
pero al final de cuentas no tiene nada que ver. Es solamente una fase extra donde te metes a una cueva de hielo y enfrentas yetis. Y al final de cuentas regresas otra vez por donde saliste, entonces no tiene mucho chiste. Luego de ahí está en el nivel 3, yo me fui por abajo. Y ya te vas por abajo y te enfrentas así como en un búnker y así. Te vas por arriba y es muy loco porque estás en las instalaciones, pero por la parte de arriba. Y hasta usas una avestruz muy chistosa. Luego ya en el nivel 4, ven que yo me fui por abajo las dos veces. Si te vas, si te metes a la pirámide y luego te vas por arriba, te enfrentas a musulmanes muy locos, esa parte es muy complicada. O si te vas por arriba de la pirámide, te enfrentas a las plantas y todo eso, que de hecho así como misión, bueno, como dato curioso, yo no sabía que esa misión, o sea, el nivel 4 del Metal Slug 3 está inspirado en una, está, bueno, está en tierras mexicanas, así que eso está muy loco. Entonces pues sí, les digo, o sea, el Metal Slug 3 pues tiene fases muy distintas. Y pues la verdad es que sí estaría chido irme por todas las, por todos los caminos que no tomé yo. Yo me fui por la ruta más sencilla y por la que más ubico. Pero pues les digo, como aquí no hay monedas, pues no tiene nada de malo que me maten mucho, ¿no? Así que pues les digo, también el Metal Slug 4 tengo entendido que tiene algo así. El Metal Slug 5 también lo tiene, pero no es tan, o sea, también el Metal Slug 5 sé que lo tiene, porque luego sí me he ido por rutas que no conozco. Y ya el Metal Slug 6 o el 7, la verdad es que ahí sí desconozco. Solamente sé que en el 6 hay una parte donde te permite usar un aliado muy chido, y ese sí me lo sé, pero ya de ahí no conozco mucho el juego. El Metal Slug 6 y el 7 no los conocí mucho. De hecho yo me enteré de su existencia hasta 2014. O sea, yo cuando jugué Metal Slug, o sea, los primeros 5 en maquinitas, pues fue como de un lapso de 2005 a 2010, o sea, esos 5 años. O sea, sí me acuerdo que en 2005 fue cuando llegaron las maquinitas a nuestra casa, y ya hasta 2010 pues fue cuando yo dejé todo eso, por motivos distintos, bueno, más bien por motivos pues personales. Y luego ya en 2014 fue cuando yo entré en la preparatoria. Pues para mí fue todo un mundo nuevo. Entonces yo en mi grupo conocí a unos amigos que eran como que muy, muy geeks. O sea, muy acá, muy, o sea, se puede decir que gamers, pero, o sea, pero no gamers así de que tengo PC gamer así, sino que más bien como tipo, pues esta gente así como muy, o sea, el estereotipo de ñoño, pero ñoño de videojuegos, ¿no? Entonces un amigo tenía una Nintendo DS. Entonces ahí me dijo que tenía el Metal Slug Double X. Ah, no, perdón, el 7. Y yo dije, ¿qué? Dije, ¿Metal Slug 7? O sea, yo dije, ¿qué? O sea, yo me quedé así como de, ¿qué es esto, no? Porque él se enteró que a mí me gustaba mucho Metal Slug, porque yo en esas épocas jugaba en emulador, igual en el celular como ahorita. Y en esas épocas yo estaba jugando el 3. Entonces él vio que yo estaba jugando eso. Entonces me dijo que en su DS tenía el 7. Entonces pues ya me prestó su consola. Y pues ya me puse a jugar y pues sí, me quedé muy impresionado que hubiese un Metal Slug 7, ¿no? Y luego ya de ahí pues yo me metí en internet y dije, a ver, si hay un Metal Slug 7, pues tiene que haber un Metal Slug 6, ¿no? Y pues bueno, ya el chiste es que, pues sí, efectivamente había un Metal Slug 6. Entonces bueno, en esas épocas había un emulador bastante famoso que en esas épocas era muchísimo para los celulares, que no todos los celulares lo aguantaban, el cual era el emulador PSS, bueno, PPSSPP, es el que estoy ocupando actualmente. En esas épocas ese emulador solamente lo podían ejecutar celulares de gama alta, como el S4, el Xperia Z5, o sea, ya sabrán que ya pasó muchísimo tiempo. O sea, ahorita estamos en el Galaxy S22, y en esas épocas el mejor Samsung era el S5, o sea, ya pasó mucho. Entonces, bueno, el chiste es que estaba ese emulador y estaba el de emulador para Nintendo DS, que es el Drastic, que igualmente solamente celulares de gama alta lo podían ejecutar a la perfección. Y pues bueno, al final pues yo me quedé con esas ideas. Y pues ya pasó un poco de tiempo, eso sí no lo voy a negar. Y pues ya hasta apenas 2000, yo creo que 2016
O sea, una vez que yo me enteré que existían los juegos, pues no podía jugarlos porque yo tenía un Galaxy Young y pues ese celular es gama baja, pero súper baja. Entonces pues me tuve que esperar a tener un celular bueno. Y pues ya me compré un ¿cómo se llama? Me compraron más bien en 2015 un celular bastante bueno que era el LG G3 Stylus. Y pues ya con ese celular pues yo pude jugar en ambos emuladores y ahí por fin jugué tanto el Metal Slug 6 como el 7. Y pues bueno, son juegazos muy chidos. Y bueno, aquí vamos a... Bueno, ya casi terminamos esta fase. Aquí vamos a dejar esta primera parte de la misión final porque sí está muy extenso esto. Ok, a ver, ay, bueno, ya mataron. Creo que solamente faltan... Bueno, yo siempre pensé que disparaban limones estos ojos. Es que si no me equivoco, falta una fase donde salen unas naves... Uy, cuidado. Salen unas... Ya me mataron. Salen unas naves como blanquitas. Y creo que eso ya es todo. O sea, todavía me acuerdo. Bueno, no, todavía quedan ojos. A ver, bueno, aquí ya mueren. Ok. Ah, todavía quedan de estas cosas. Esta cosa como destroza dedos, ¿eh? Lo bueno que tengo Heavy Machine Gun. Creo que aguantan como unas 6 balas, pero 6 balas... Bueno, aquí están las naves. Bueno, una no. Ya volé todas con una bomba. Fue muy fácil. Es que estaban todas juntitas. Bueno, aquí vamos a dejar esto porque si no, esto va a estar más complicado y va a durar muchísimo. Así que bueno, se me cuidan, cracks. Adiós, cracks.